Nicaragua cumple 12 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Asimismo, revelan leve disminución de contagios. La semana pasada se contabilizaban 36. El Ministerio de Salud nicaragüense detalla que en el periodo que comprende del 27 de septiembre al 4 de octubre del presente año, se presentaron 33 ciudadanos con COVID-19. Asimismo, la misiva reza que 25 de las personas que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El Minsa detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.092 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.814 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo, revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro accidente vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Las autoridades sanitarias en el informe semanal no detallan de las variantes del coronavirus dominantes en Nicaragua, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud, que en el país circulan las variantes gamma, beta, alfa y Omicron. Para Noticias doce, Luisa Centeno.